Volvemos a estar este año en Bodegas Paiva para una visita, en este caso con la nueva plantilla del Extremadura Unión Deportiva y evidentemente con el anfitrión, Alfonso Martínez Zambrano, Tete, que vuelve a enseñarles a los jugadores de la Extremadura, de su Extremadura también, un poco qué hay en esta tierra, ¿no? Y que a ti te toca tan de cerca, ¿no? Sí, hombre, un poco los objetivos han sido, como lo he comentado a ellos, agradecer un poquito el acogimiento que tienen conmigo cuando voy a entrenar con ellos alguna que otra vez, y luego también enseñarles cultura, enseñarles nuestra casa, que son Bodegas Martínez Paiva, y a través de Bodegas Martínez Paiva hacerles ver un poco cuál es el motor del Almendralejo, que no deja de ser el vino, la agricultura, las empresas que están alrededor de la agricultura. Y como les he comentado al principio, a mí me gusta culturizar, porque al final todo lo que sea cultura es crecimiento personal y ayuda al sector, por supuesto, ¿no? Lo primero que he hecho ha sido llevarlos a la zona de elaboración, explicarles un poquito la diferencia entre vino blanco y vino tinto, los distintos procesos que se hacen, la sala de barrica, y enseñarles también un poquito el servicio que damos nosotros en cuanto a restauración y la evolución y el crecimiento que ha tenido nuestra empresa en los últimos años. Sí es cierto que hemos cogido un poco la manija de todo el esfuerzo de nuestros padres y estos dos últimos años hemos intentado aportar conocimiento, aportar educación y estar un poquito más a la orden del día, ¿no? Aporta cultura porque ellos conocen de cerca un poco cuál es uno de los grandes motores de Almendralejo, como es el tema de la uva, y aporta también compañerismo, porque este tipo de encuentros y de reuniones familiares de equipos, tú que has sido profesional del fútbol, sabes que al final suma. Por supuesto, está claro que no todo puede ser entrenar, aunque la dinámica de Extremadura es fantástica, pero siempre tienes que sumar y el venir aquí, ir a un sitio totalmente diferente, solamente arreglarte, juntarte con los compañeros, hacer cosas distintas. Creo que el entorno es bueno, la disponibilidad es fantástica y es muy positivo que la gente se una, porque al final en los momentos difíciles, que vendrán seguramente que sí, pues es cuando uno se echará el brazo por encima, venga y se acordará de estos momentos. Como has dicho, hay veces que entrenas con el equipo. ¿Qué Extremadura ves este año, Tete? Yo creo que aún siendo un mal aficionado puedo decir que la gente está disfrutando muchísimo, ¿no? Es cierto que el club ha hecho un esfuerzo muy grande, creo que se ha traído a lo mejorcito que se podía traer en segunda B, pero eso es un arma de doble filo, porque al final tener grandes jugadores no significa tener éxito en una temporada que es una temporada muy grande. De momento el Extremadura está siendo muy regular, está ahí arriba y sobre todo a pesar de, y la prueba la hemos tenido, el haber perdido dos partidos y el equipo resarcirse y ganar contundentemente ante el Badajoz, un equipo muy complicado. Eso te da signo de que hay unidad y trabajo y que las cosas marchan bien. Y todo lo que sea sumar de aquí a final de temporada, pues tenemos que poner todo, y digo todo, la afición, el club también tiene que seguir estando a la altura protegiendo a los jugadores y por supuesto los jugadores dar el 100%. Buen momento para que conozcan también ellos Bodegas Martínez Paiva, la bodega, el restaurante y puedan saber cuál es un buen sitio para venir a Almendralejo, ¿no? Sí, hombre, yo estoy muy contento y traslado esta alegría un poco por la dirección que representamos nuestros primos, porque al final hemos tomado la alternativa los jóvenes. Le estamos dedicando muchísimas horas de forma altruista porque en la realidad representamos a nuestros padres, tenemos nuestra responsabilidad, pero es cierto que en dos años que llevamos pues hemos cambiado muchas cosas, hemos invertido en instalaciones, hemos invertido en maquinaria muchísimo dinero, hemos invertido en imagen estamos intentando estar a la altura de lo que supone una empresa como la nuestra, la exigencia y la competitividad que hoy en día exige el mercado. Muy contento y muy orgulloso de que mis compañeros y amigos estén aquí con nosotros, enseñándoles mi casa, la casa de mi familia. Espero que disfruten y que el año pasado se consiguió, o por lo menos un éxito que fue mantener, y esperemos que este año se consiga, meternos en liguilla y por supuesto, una vez ahí, somos uno más. Solo para terminar, ¿qué vino recomiendas de la casa para brindar en una buena mesa de Nochebuena, de Navidad? Para las mujeres recomiendo y particularizo en el Moscatel, porque es un vino agradable, dulce, que gusta entrar. Y por supuesto para el crianza, nuestro Tosten es el 56 Barrica. Creo que es un vino al cual se le dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchísima dedicación. Gracias, Tete. Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos con Manolo Ruiz aquí en Bodegas Martínez Paiva, en una visita, bueno, diferente, ¿no?, de la plantilla de la Extremadura a un compañero de vestuario, que es Tete, que no es compañero de equipo, pero sí es compañero de batallas y fatigas durante los días de entrenamiento. Supongo, Manolo, que es un día diferente para la Extremadura, pero que gusta compartir, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, estamos agradecidos, ¿no?, a Tete, comparte, para nosotros es un compañero más, ¿no?, porque la verdad es que de destacar su implicación y su ayuda, siempre es una persona que está aportando cosas en plan positivo, y dada su experiencia, la verdad es que viene bien, ¿no?, que trabaje con nosotros en el grupo. Y bien, pues agradecidos que nos haya querido compartir con nosotros su casa, ¿no?, enseñarnos estas instalaciones que son preciosas, y la verdad que este tipo de actos sí son bonitos. Tú eres de Jerez de la Frontera, conoces más o menos un poquito el mundo del vino, al menos por lo menos te ha tocado de cerca. Sabes que aquí en Almendralejo pasa lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, soy de allí, he estado en muchas bodegas de allí de Jerez, conozco todo el proceso de elaboración que conlleva el vino. Mal, le decía a Tete, ¿no?, que mi padre incluso trabajaba en una bodega, en Bodegas Domé, y hace años pues venía a Almendralejo para unas destilerías que había y tal, para el tema del alcohol. En fin, creo que Jerez y Almendralejo comparten el vínculo vinícola, y la verdad es que sí que me es muy familiar este tipo de cosas. Por no separarnos de Tete, ¿qué compromiso tiene este hombre, a pesar de su edad, con el fútbol, con el Extremadura, que es el equipo que le toca de su tierra? Es un poco de alabar, ¿no?, lo que haces cada día para ir a entrenar, sabiendo que además tiene que compartir jornada laboral, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo, y por eso es también uno de los motivos de venir aquí. Yo quería, él me lo comentó y tal, y bueno, yo lo vi con muy buenos ojos, porque creo que es una persona, bueno, digna de alabar, y de que alguno se pueda ver reflejado en él, ¿no? Yo creo que aporta muchos valores al grupo, desde su implicación y su trabajo, que bueno, que no es obligatorio, él va porque le apetece, y nosotros estamos encantados, ¿no? Y ya te digo que estoy muy agradecido a esa aportación que hace al grupo, y creo que es de valorar. Preparado para el Mérida, ¿no? Que sirva la copa para estar unidos, ¿no? Sí, este tipo de actos también, ¿no?, también vienen bien a modo de grupo, de estar más unidos y pelear todos por un objetivo común. Está claro que pensamos en el partido de domingo del Mérida, importante, pero bueno, yo creo que el equipo está bien, el equipo está entrenando bien, venimos del entrenamiento y la gente está motivada, están todos disponibles, y eso sí, para un entrenador siempre es bonito, ¿no?, el que todo el mundo esté predispuesto y obsesionado, ¿no?, con llevar a la Extremadura, bueno, a objetivos mayores, pero está claro que tenemos que ir poco a poco, y el objetivo más importante es intentar ganar los 3 puntos el domingo. Manolo, gracias. Venga, vosotros.